Estamos en una distribuidora local, fíjate. Mira, fíjate, ahora la particularidad, los chicos están, mira, poniendo el árbol. Mira, a la una, a las dos, ya a las tres lo soltó. Árbol a la carta, directamente ya lo tenemos listo acá como para poder armar. Vamos con el tema de los precios de las bolas, la gente está entrando, por supuesto. Hola, ¿cómo le va? Todo mucho bien. Fíjate, diferentes precios tenemos aquí. Luces de Navidad. Ah, luces no habíamos visto precios. Mira, fíjate. 3.999 pesos el pack de luces. Siempre vienen, por supuesto, 100 luces LED. Como para el árbol en general. Lo que no hemos visto tampoco es el tema de las roscas. No sé cómo se llama. Los atuendos para la puerta. Bien. Que no está el precio acá mismo. Pero bueno, no hemos visto en muchos lugares ese tipo de implementos. Árboles en general. Fíjate acá. Lo que son las boas 2 por 1.990. Se queda algo de casi 1.000 pesos cada una. Bien, y acá estas borlas tecnotrónicas me encantaron. Fíjate, son como más para boliche, ¿bien? Estas borlas de Navidad. De todos los implementos, por supuesto, en este distribuidor local, que es Zoom, digamos. Por supuesto, en un precio a lo mejor un poquito más alto de lo que estamos acostumbrados y demás, a fin de sacar comparativas. A ver, vamos por un lado y vamos para el otro. En general, lo más económico que hemos encontrado como para implementos para el árbol de Navidad, que estamos hablando de las bolas, 200 pesos, de ahí con picos de 800 pesos cada unidad. Bien, después puntualmente lo que corresponde a boas y demás, entre 300 y 500 pesos. Y de ahí, a ver, si tienes que hacer un global en general, para armar un árbol chiquito, chiquito, con 12 bolas de Navidad, más lo que sería lo que es los implementos, los atuendos y demás, estamos en algo de 5.000 pesos en un árbol chiquito. Si es un árbol más grande, tenés que pensar en 2 y 3 veces más ese precio global. Pero aparte recordemos que hay otras cosas como las luces y demás, que estarían encareciendo en casi un 50% más. O sea, que si hacemos un resumen, para árbol chico de metro 20 o por ahí, tenés que estar pensando en algo de 8 o 10.000 pesos si lo vas a hacer con 12 bolas, más luces y boas y atuendos. De ahí tenés que pensar en 2 y 3 veces más ese precio para si el árbol mide mucho más alto, por lo menos los precios que estamos viviendo aquí en San Juan previa del 8 de diciembre. Nos trasladamos ahora al departamento de Chimbas porque allí la intendenta electa que va a asumir este próximo domingo, Daniela Rodríguez de Gramajo, ha anunciado que va a haber un bono navideño para los trabajadores estatales del municipio de Chimbas. Recordemos que la intendenta electa también es concejal, así que es como que continúa la misma línea de trabajo de Fabián Gramajo. Estamos hablando de un departamento donde la transición quizás no va a ser tan complicada, ¿no? Estamos hablando